Por considerarlo un proceso viciado que tiene en incertidumbre al país y con los ojos de los organismos internacionales encima por la falta de transparencia de los comicios recién pasados, este analista sostiene que se debe de anular las elecciones y llegar a un acuerdo político por el bien de Honduras. Este proceso está viciado, totalmente. Si se logra imponer Juan Orlando, nadie le quita que ganó por un fraude, aunque no sea así. Pero ya esto está viciado. Ya no hay nada más que hacer que repetir las elecciones en el nivel presidencial. Mire, usted puede tener la mejor ley electoral y no la van a cumplir. Pero además de eso, para que funcione una ley, usted tiene que hacer reformas estructurales. Si las reformas electorales se hubieran hecho a tiempo, no estaríamos en esta crisis, sostiene este ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, asegura que se puede repetir el proceso electoral para la candidatura presidencial. En 1985 hubo un problema similar, no igual que este, pero mediante un gran acuerdo y avalado por las Fuerzas Armadas, se pudo resolver. Me parece que en este caso no es una utopía pensar que puede llevarse a cabo, porque estas elecciones deben ser anuladas por toda la secuencia de fraudes y de hechos desde su origen hasta el momento en que estamos. Actualmente la ley electoral no contempla una segunda vuelta o balotaje, pero analistas insisten que sí se puede hacer si los partidos enfrentados llegan a un acuerdo y siempre y cuando se cuente con el acompañamiento de organismos internacionales como la OEA. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Delerita.